San Marcos, Santiago de Compostela. Ahí podrán llegar todas las cartas destinadas a esas a esa consulta tan privada y tan tan necesaria, seguramente. Ahora, non é que queira poñerme dramático, pero vamos a hablar de cosas más serias, moito más serias. Hay una organización o secta o formación, no sé cómo la podríamos definir, después probablemente se irá una definición un poco más asustada, que fue fundada por Eugenio Siracusa, que en 1952 comenzó por todo el mundo a divulgar la mensaje de los extraterrestres que contactaron con él. Seres, os extraterrestres superiores que velan, según Siracusa, por el equilibrio del cosmos e están a proteger o planeta Terra. Bueno, pues a partir de esta mensaje de Siracusa fueronse formando o organizando formaciones informadas o baseadas en los datos aportados por Eugenio Siracusa, y en Galicia también hay una organización de estas características. Pero o que nos llama atención y o que reclama a presencia de Mercedes Cortés, a siguiente convidada que hoy tenemos aquí en el programa con a miña xente, es que anuncian o que podríamos definir apocalipse o fin del mundo. Mercedes Cortés, buenas tardes, bienvenida al programa. Bueno, eso es bastante dramático, pero al mismo tiempo o que reforza este dramatismo es que ustedes dicen que a fin do mundo comienza cuando remata septiembre de 1991, es decir, quedan pues 8 horas. Bueno, realmente no es esa la palabra exacta. Eugenio Siracusa, en sus comunicados a lo largo de 40 años, él nunca jamás ha hablado de un fin del mundo, sino de un final, de una cuenta atrás que estaba anunciada en el Apocalipsis por el apóstol Juan, en donde dice que en el momento que el mes de septiembre termine, que es el final de esa cuenta atrás, y esto conlleva a que pueden suceder en el mundo ciertos acontecimientos. Uh-huh. Pero no es el fin del mundo, es el fin de una etapa para la humanidad, y esto da paso al comienzo de otra. De otra etapa. De otra nueva. Esos acontecimientos, según ustedes, que van a vir rodeados de catástrofes o de cosas más agradables, o de cosas agradables, es decir, ¿vamos por el lado de la catástrofe o vamos por el lado de que va a haber cambios para mejor? Bueno, va a haber cambios para mejor, en cuanto que la juventud es la nueva esencia para un futuro mejor. Entonces, esto conlleva a que pueda haber cantidad de cataclismos, porque los cigos, aclaro, son el aire, la tierra, el fuego y el agua, están en una continua crisis. Entonces es como si fueran a rebelarse uh-huh. ante unos acontecimientos que han pasado a través de la humanidad por culpa del mismo hombre. Entonces esto quiere decir que puede llevar a terremotos, maremotos, pero no porque el cielo o esas potencias celestes lo provoquen ellos, sino porque están siendo provocadas desde aquí. Sino porque está siendo provocado por toda la humanidad, por los movimientos nucleares, bombas uh-huh. atómicas. Pero a mí interésame moito esa relación entre os datos que vostedes aportan e o fenómeno extraterrestre. Vamos a ver, como foi, si é que hai que falar en tempo pasado ou como é si hai que falar en tempo presente, esa relación entre posibles extraterrestres e xente da organización que son os que están recibindo estas mensaxes de prudencia e de cambios de actitude? Bueno, esto no es tampoco, ni como decías al principio, y perdona que te lo diga, no es una secta y no es ninguna organización. Eso quería que se definiera. No, esto no es una secta, no es ninguna organización religiosa, no es ningún, o sea, nada que pueda tener relación con ningún movimiento, en principio, sino que somos un grupo de personas que a través de nuestra vida nos hemos sentido en una sintonía, en una vibración muy positiva y muy identificados con la verdad. Uh-huh. Y para nosotros la verdad es Eugenio Siracusa, uh-huh. con todos sus comunicados. Uh-huh. Pero ¿os extraterrestres existen o no existen? Los extraterrestres existen. ¿Y hay contactos? Sí, ¿y Eugenio Siracusa es un contactado. Eugenio Siracusa es el portavoz, o mejor, si lo podéis entender mejor, es un emisario de las potencias celestes. Estas potencias celestes son los extraterrestres, que son los ángeles de ayer, y que hoy los humanos llamamos extraterrestres. Uh-huh. Entonces él es un contactado, es un emisario, y por medio de él se han recibido durante 40 años cantidad de mensajes. O sea, toda la humanidad ha podido escucharlos. Uh-huh. No sé si con malicia, los guionistas del programa decíame que probablemente una de las zonas privilegiadas poida ser Galicia, porque últimamente se están instalando en Galicia muchos seguidores de Siracusa. Uh-huh. Esto, medio en broma, medio en serio. Vamos a ver.
Vai haber zonas privilexiadas ou non vai haber zonas privilexiadas? Que é o que pode acontecer inmediatamente? A xente tense que poñer a tremer ou podemos estar algo tranquilo? La gente, los humanos, lo que teníamos que haber hecho era poner las cosas en su justo sitio. O sea, todo el desamor, toda la contaminación, todo el ir y venir de tantos acontecimientos, la droga, la violación de los derechos humanos, todo esto teníamos que haberlo puesto en su justo sitio. Uh-huh. Y como no ha sido así, entonces el problema que hay es que ahora pues va a haber una serie de acontecimientos. Esto no quiere decir en ningún momento que Galicia sea un lugar privilegiado. No. Lo que pasa es que ha habido una serie de personas que por muy diversos motivos, pues hay una ley de afinidad, nos hemos sentido identificados por cambios de trabajo, pues han decidido, en vez de marchar a otro sitio, venirse a Galicia. Uh-huh. Pero no porque Galicia sea una zona, ojalá lo fuera, ¿no? Privilegiada, que pudiéramos, ¿no?, ponernos todos a salvo. Quería hacerle una última pregunta y pídole brevedad porque estamos casi fuera de tiempo. ¿Qué pinta Gorbachov en todo esto? Bueno, Gorbachov... Porque algo pinta, ¿no? Gorbachov ha tenido contacto con seres de otros mundos. Pero hay pruebas, eso está claro, sí, está documentado. De hecho, hay una persona en Italia que es Giorgio Bongiovanni. Sí. En pocos segundos, él ha sido estigmatizado en el santuario de Fátima. Uh-huh. Y esto viene a dar a entender que el mensaje, el tercer secreto de Fátima, que no ha sido anunciado por la Iglesia, está llevándose a la realidad. Uh-huh. O sea, está culminando en un fin. Muy bien. Bueno, pues después de esta información procuraremos tener tiempo para hablar de estos temas que realmente son apasionantes en otros momentos. De momento tenemos los datos de Mercedes Cortés, seguidora de Eugenio Siracusa. Tenemos los datos, nos ofrecemos ellos tal cual. Ustedes, cada uno de ustedes tomará lógicamente las conclusiones pertinentes. Muchas gracias, Mercedes, por acompañarnos. Bienvenida y bueno, un muchas aplauso gracias. Para ustedes.